La Esfera, autor Fabricio Van den Broek. Libros del Rincón. La vida comienza con una semilla, o con un huevo. Semillas y huevos tienen una forma esférica, o muy cercana a la esfera, y esto es por dos razones. La primera razón es que la esfera es la forma más adecuada para proteger algo. Y es la más adecuada porque con la misma cantidad de superficie contiene más volumen que ninguna otra. Con la superficie necesaria para hacer un contenedor en forma de esfera, se podría hacer un contenedor en forma de cubo, pero este tendría solo un 66% de la capacidad de la esfera. Y con la misma superficie se podría también hacer un tetraedro, pero la capacidad de este sería aún menor, 55%. Cuando tenemos frío, nos hacemos bolita. De esta manera, menos superficie estará expuesta al frío y formamos así un volumen compacto que guarda el calor. Lo mismo sucede cuando queremos protegernos de una agresión. Nos hacemos bolita. Todo lo que va a nacer debe ser protegido. Por eso, tiene una forma que recuerda a la esfera. Ciertos animales están diseñados para protegerse haciéndose bolita. Algunos son como rompecabezas. En momentos de peligro, sus partes embonan una con otra para formar una esfera protectora. La forma esférica del huevo le permite ser desovado fácilmente y a la semilla enterrarse con menor dificultad. Por eso, la esfera es la forma ideal para las articulaciones, como la del fémur, con la cadera, porque permite movimientos hacia los lados. La forma esférica del ojo le permite girar en todas direcciones. Cuando se somete la esfera a una presión interna, esta, gracias a su forma, reparte la fuerza de manera uniforme. De ahí la forma de los paracaídas, medias esferas que reparten de manera uniforme la presión del aire y retardan así la caída. Estamos rodeados de esferas. Las hay diminutas en microcosmos y grandes e inmensas en el macrocosmos. Hay esferas que son casas, pero hay solo una que es la casa de todos: nuestro planeta, la Tierra. Fin. Actividad reconociendo esferas. A continuación, escribe el nombre de 5 esferas que reconozcas en la siguiente imagen.